say the neon lights are bright on Broadway. They say there's always magic in the air. But when you're walking down that street, and you ain't have enough to eat, the glitter rafts of and you were no way. Escuchen eso, escuchen ese teclado, escuchen esa guitarra, esa voz, ese bajo, y van a escuchar un saxo tenor que se las trae. Esto es The Sound Project, que va a volver a tocar ahora en su show, que se denomina On Broadway, y va a ser nada más ni nada menos que ahí en la Fundación Beethoven, ahí que he visitado tantas veces, donde hay, han pasado artistas extraordinarios de la lírica y de la música de todo orden, ahí en Avenida Santa Fe, ahí Santa Fe y Montevideo, y que además tenemos la posibilidad incluso de ver ahí en la Fundación Beethoven, del Metropolitan de Nueva York, obras impresionantes, clásicas de la lírica. Bueno, lo que estamos escuchando es de Sound Project, que tocan temas de Pat Metheny, de Gary Barton, de Tom Jobim, de foreplay, baladas, estándar de jazz, como recién escuchábamos, y temas propios, que van a tener como invitados a Silvina Hunter y Sofía Silverman en voces, junto a la voz extraordinaria de Luis Pondal, y con Jerry Suchovicki, que se viene de Miami para tocar el saxo tenor. Está en línea Luis Pondal, guitarra y voz. ¿Cómo andás, Luis? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Qué bueno. Antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de poder contar lo que estamos haciendo en tu programa. Para nosotros es un honor, así que bueno, muy muy entusiasmados. No, para mí es un honor que ustedes hayan pensado en mí para yo amo la música, es mi cable a tierra, amo el arte y ustedes son exponentes extraordinarios de esto. ¿Cómo lo convencieron a Jerry Suchovicki? Me imagino le habrán pagado el pasaje, le habrán pagado la estadía. Sí, mira, hubo que hacer una vaquita y poner un montón de plata, pero no, la verdad es que, bueno, ahí también tenemos una situación que no, esas cosas mágicas, porque Jerry, como vos sabés, vive afuera, vive claro, en Miami. Y la verdad que es un músico espectacular, aparte de una persona 10 puntos. Y nosotros venimos tocando desde hace ya más de 10 años con el grupo, con algunos cambios. Pero la incorporación de Jerry como un invitado casi te diría permanente. Pero bueno, nos adaptamos a cuando él puede venir acá para tocar con él. Y la verdad que la integración es fantástica. Y bueno, es un saxo que le da un color al sonido que hacemos, que es realmente espectacular, así que no se lo pueden perder. Y además Silvina Hunter y Sofía Silverman, ¿no? Te van a estar acompañando la voz. Sí, la verdad es que, mira, este es un grupo muy, muy, digamos, a mucha gente le puede gustar en el sentido de que es muy variado lo que tocamos. Tenemos desde temas instrumentales que pueden ser más de jazz contemporáneo, como temas de Pat Metheny, pasando por estándares o baladas de jazz cantadas, algunas por Silvina y otras por mí, y también temas en francés, porque Sofía Silverman, que va a debutar con nosotros en esta presentación, va a cantar un tema en francés de Charles Trenet, un clásico que es Que reste de nous amour. Así que si a eso le sumás algunos temas, tenemos de gospel también, un tema que se llama Revelation. Qué guay. Y también algunos temas nuestros, Cosecha Nuestra. Pero la idea es que haya un equilibrio entre temas cantados, entre temas nuestros, entre temas estándar, para que la gente salga realmente habiendo visto un show íntegro y que tenga ganas de volver a vernos, ¿no? A ver, vamos a escuchar un poquito más, a ver. Dale. A ver, ahí, a ver qué otra cosa. El que vos pusiste antes era, sí, un Broadway. Un Broadway, claro.
si los memoriosos se acordarán de la película Old Jazz. Old Jazz, ya, claro, el tema de Old Jazz, claro. Empezaba con eso, en versión de George Benson, una versión espectacular. ¿Cómo se llamaba el actor que se ponía las gotas, te acordás, frente al espejo cada vez que salía y decía... Ah, sí, murió ese actor, murió, pero no me acuerdo. Un actorazo. Bueno, a ver, ahí Javi te está preparando otro. A ver, vamos a escuchar un poquito de las versiones que, como aparte, básicamente la libertad que da el ser músico de jazz, te da la libertad de poder jugar con todo esto. Y totalmente. Además, como digo yo, perdón por mis hijas, perdón, Rocío... Pero hay que saber tocar música para hacer esto, ¿no? No es cuestión de preparar el pianito, ¿viste? Y te largás. No, la verdad que, y como vos lo dijiste muy bien, el jazz permite una apertura muy grande. Yo siempre sostenemos que la música no tiene que tener etiqueta. Entonces, en la medida en que haya buena música, todo vale. Ahí está, a ver. Esa es un poco la idea. A ver qué es esto, Luis, a ver. Este es el final de un Broadway. Claro. Es el mismo tema de antes, sí. Claro, claro. Aparte se nota, parece una orquesta, te digo, impresionante. Y un poco también lo que vos decías antes, para nosotros es un honor espectacular, una situación que nos pone muy contentos, poder tocar por primera vez en la Fundación Beethoven, que es un teatro hermosísimo, es un salón espectacular, tiene una historia... Y aparte, como vos bien dijiste, tiene la gente la oportunidad de ver los conciertos en vivo en 5.1 los sábados, claro, ¿no? Claro, que pasan, o sea, es un lujo, sí. Y el que no lo conozca, bueno, esta es una buena oportunidad para conocer la Fundación Beethoven, que queda ahí en Santa Fe 1452. ¿No? Sí, un lugar recontra accesible, comodísimo. Absolutamente. Bueno, entonces va a ser, contanos... ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora? ¿Y dónde se consiguen las entradas? Nosotros ya le advertimos a la gente, el primero que se comunique se lleva un par de entradas para asistir, así que un lujo para asistir. Ahora te va a contar Luis se van a poder anotar en las redes, en todos lados donde nos podemos comunicar. Exacto, Jorge. Mira, vamos a recordar un poco a los que recién se suban al programa. El grupo se llama The Sound Project, hacemos jazz, pero con mucha apertura para temas cantados, temas baladas, algunos temas de jazz contemporáneo. Y la cita es el sábado a las 8 de la noche en la Fundación Beethoven, que queda en Avenida Santa Fe, 1452. 8 de la noche el sábado, es un buen momento. Las entradas hay que llamar al WhatsApp. Digo el número, ¿sí? Sí, claro. 11-11-3371-2621. 11-33-71-2621, repetilo, a ver. Correcto, 11-33-71-2621 es el WhatsApp que te permite tener tu entrada. Y como vos bien dijiste, nosotros queremos que mucha gente venga a vernos, así que estamos haciendo esta promoción de 2x1, para las primeras 20 entradas. Bien. Así que la verdad que... ¡Qué bárbaro! Digamos, es un programón. El sábado después te vas a comer una pizza por ahí. ¡Qué lindo! Por favor. Y si el tiempo acompaña y no hace tanto frío, creo que no hay excusa, ¿no? No. Va a estar muy bueno. ¿Cuánto dura más o menos? ¿Hora y media? Hora y media. O sea que... Tenemos dos cantantes, tenemos el saxo de Jerry Sukowicki. ¡Qué bueno! Tenemos... saxo, batería, tenemos guitarra y un repertorio muy lindo, ¿no? Che, Luis, ¿y qué hacen ustedes, cada uno de ustedes? Porque siempre que hablo con los músicos de jazz, qué sé yo, me entero que, bueno, uno es ingeniero, el otro, no sé, tiene un negocio, el otro abogado, contador, mira, médico. Sí, absolutamente. Nosotros, a ver, hay una premisa que fue siempre, y este grupo lo tenemos hace más de 10 años, fue hacer lo que nos gusta. Es decir, que nosotros no vivimos del grupo. O sea, lo hacemos realmente como una cosa vocacional que nos encanta, en forma profesional, pero sin concesiones. Y eso lo logramos porque tenemos otros trabajos, hay gente que está en sistemas, yo estoy en la parte inmobiliaria,
el bajista nuestro, que se llama Rolando Fortich, también es una persona interesante en el sentido de que formó parte de Sui Generis como bajista. ¡Wow! No me digas. Sí. Mirá vos. Y te digo más, el padre de él, Jorge Fortich, fue un músico impresionante como pianista de jazz, muy reconocido acá en la Argentina, ya fallecido. Después Silvina Hunter, una de las cantantes, es esposa mía, o sea que compartimos también la vocación. Una cosa muy linda, que la verdad que es un placer para nosotros, muy grande. Sofía Silverman, que va a empezar con el tema en francés que te comentaba, de Charles Trenet, es hija del tecladista Fabio Silverman. Claro, así claro. Que para nosotros, digamos, más allá de la música, que podría ser suficiente con eso, es un placer enorme poder compartir con gente que queremos mucho, con amigos y familia, ¿no? Bueno, qué lindo. Es un lindo combo. Qué lindo combo. El baterista se llama Walter Cortizo también. Sí, sí. Y hace muchos años que tocamos con él. Bueno, Luis, un placer, bueno. La verdad, espectacular el programa. Ahora vamos a comentarlo acá, vamos a divulgarlo en las redes. Acá ya me están poniendo la producción, me está poniendo... las entradas para este 2x1 y el par de entradas que vamos a sortear es al primero que mande mensaje directo por Instagram, Twitter o Facebook. Ya nos vamos a encargar de replicarlo en todos lados, así que vamos a ir adelante por eso, además de lo que el teléfono de acá. Luis, excelente. Bueno, te vuelvo a agradecer, Jorge, muchísimas gracias por este espacio y bueno, ojalá que pueda venir mucha gente, que aprovechen esta oportunidad, no se van a arrepentir, les va a gustar mucho. Programón, nos vamos con un poco de música de Sound Project, que se nota que son unos músicos de aquello. Luis, felicitaciones y el sábado estamos disfrutando de ustedes. Chao. Dale, por favor, gracias, Jorge, un abrazo. Abrazo. De Sound Project, un poquito de música y vamos a la nota que nos queda. They say that